Tiene la palabra el diputado Félix. Gracias, señor presidente. La verdad es que llegamos hoy aquí con mucha expectativa, ingenua expectativa, diría yo, expectativa en que muchos proyectos, decenas de proyectos, que duermen el sueño de los justos en comisiones donde no se tratan, donde no sale dictamen, porque no se reúnen, podían ser tratados. Proyectos que expresan fundamentalmente las necesidades de la gente en los barrios, en las calles, las necesidades de los jubilados, las necesidades de los trabajadores, las necesidades de los productores, necesidades en todo sentido que van desde las tarifas que hoy no permiten no solo producir, sino incluso tener calidad de vida en los hogares, sino también de nuestros jubilados que se ven afectados por el impuesto a las ganancias. Curiosamente, de ese tema que fue motivo de campaña, de discursos de campaña, y que llevó a que ese sector, los jubilados, justamente fuera uno de los que más apoyara a este gobierno. Los jubilados. Fíjese qué contradicción, señor presidente. Los que menos tiempo tienen para esperar y son los que más esperanza tenían. Sin embargo, son los defraudados de hoy, los que empiezan a desesperar. Realmente, señor presidente, creo que en estos temas, en muchos de los temas planteados, como los temas tarifarios, lo que se ve con claridad es que hay una gran transferencia desde los sectores del trabajo, de la producción, desde los sectores más desposeídos hacia fundamentalmente dos sectores, el sector financiero y el sector de los servicios a través de las tarifas. Esto es lo que pretendíamos nosotros tratar hoy, señor presidente. Y fundamentalmente porque son los temas que más afectan a nuestros comprovincianos en Mendoza, a nuestros conciudadanos en cada lugar del país, a todos los argentinos, pero fundamentalmente que perjudicándolos a ellos, a la gran mayoría, solo benefician a algunos. Y vemos como contrapartida, señor presidente, no solo la falta de voluntad de discutir estos temas por parte del oficialismo, la falta de decisión de querer cambiar esta realidad muy dura para muchos de nuestros compatriotas, sino también algo que expresa para qué trabajamos cada uno. Mientras vemos y trabajamos, y decía con mucha expectativa, cómo podíamos trabajar en estos temas que hoy se proponían, vemos, por ejemplo, el viernes pasado, ingresar un proyecto del oficialismo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, llegando entre sus artículos a proponer que puedan los extranjeros ser electos como directores del Banco Central. La verdad, señor presidente, que cuando uno ve este tipo de cosas, ve los proyectos que hoy proponíamos y vemos los que ingresan desde el oficialismo, podemos presumir y deducir para quién trabaja cada uno. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.